Looming specter of Valentine's Day fast approaching. The two key ingredients to my favorite day of the year, February 13th, Desperation Day. That's not a thing. It's a thing. Much like Valentine's Day itself, Desperation Day dates back thousands of years. Neil Patrick Harris, el conocido actor, mago y presentador, que conocimos como el ejecutivo e ingenioso conquistador de chicas en la inolvidable serie de Cómo conocí a vuestra madre, vuelve en un papel protagónico para una serie de Netflix. Esta vez no será un conquistador empedernido de féminas y acérrimo enemigo del matrimonio, sino que será todo lo contrario. Interpretará a Michael, un agente inmobiliario gay de mucho éxito que vive en la ciudad de Nueva York, quien no da crédito cuando su novio de siempre se va de casa. Hace 17 años mi novio me dijo que me dejaba. ¿Cómo? ¿Cuándo tú? Sí. Y siempre decía, me borro oficialmente del club de fans. ¿Tú te haces una idea de lo que es estar soltero para un hombre gay a mi edad? Veo que te está pasando factura. Ahora, se enfrenta a la idea de volver a empezar y a ligar a los 40. Sin duda le echaré un vistazo a esta serie este fin de semana. Este actor tiene un carisma en la pantalla que me encanta y el tema tragicómico del desamor versus la búsqueda de una nueva pareja a los 40 no tiene desperdicio. Noticia de última hora. Me encanta, Leme. Gracias por tu atención. Para más información sobre esta noticia, visita nuestra web www.ftvbox.com. No te olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas todas nuestras novedades sobre el mundo del entretenimiento. Hasta pronto. ¿Te he hecho una mano con eso? No hace falta.